Now the mongoose must hold on for dear life. It's the more powerful cobra who is twisting his lighter opponent around. The mongoose is taking quite a beating. Like a wrestler, the snake uses its longer body for leverage to try to break the hold. But the mongoose won't let go. Suddenly, there's a strange sound. The noise caused the mongoose to let go, and both badly wounded contestants crawl away. Infalible la lleva a la madriguera de los tiburones y la hembra, dotada de olfato y de oído finísimo, detecta su llegada. La estrategia del mustélido consiste en introducir a la culebra en su campo, en el interior de la madriguera. El oficio preferirá luchar en campo abierto, en el exterior,
allí donde sus anillos puedan enroscarse en torno al cuerpo de su enemiga. El único punto vulnerable de la vigorosa culebra de escalera es el cráneo. La única posibilidad que tiene la pequeña turona al vencerla consiste en aplastar, en destruir los centros nerviosos antes de que los terribles anillos se enrollen en su cuerpo. Si la turona consigue introducir en la estrecha madriguera a la serpiente, es posible que termine por darle muerte. Si ésta estrangula al mustélido a la puerta de su madriguera, habrá terminado también la vida de los 7 cachorros. Parece que la turona está consiguiendo su objetivo, pero aún le queda vitalidad y vigor a la serpiente como para ponerla seriamente en peligro de muerte. Afortunadamente, el cuerpo del mustélido está perfectamente proporcionado para eludir el abrazo mortal. Moribunda ya, transformada en presa, la presunta cazadora es transportada por la madre a la cámara donde la esperaban los cachorros. Aquí la servirá de alimento y de esta manera no tendrá que salir al exterior y podrá amamantar a los pequeños durante algunos días sin exponerse a los peligros del campo abierto. Pero las aventuras de la familia de turones, fuera ya de la madriguera, el desarrollo de los cachorros, las cacerías para alimentarles, constituirán el tema del segundo de los capítulos que dedicamos a esta increíble especie. Del segundo de los capítulos que titulamos El juego de la caza.